chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Estamos ya acercándonos al final de la historia de Hudson, pero todavía nos quedan cosas muy interesantes por ver. Si os acordáis, el último día nos habíamos quedado en un momento bastante complicado en la vida de Hudson porque, si os acordáis, él se había hecho cargo de un hospital en el que tenía que trabajar muchísimo. Pero todo este trabajo sumado que cada vez, claro, en el hospital había gente muy enferma, pues él acabó también enfermándose, se contagió de una enfermedad y tuvo que regresar a Inglaterra con su mujer y su pequeña hija para recuperarse. Hudson, cuando pasó esto, tenía ya 28 años, ¿vale? Llevaba 7 años ya en China y la verdad que él sentía que necesitaba estar muchísimo tiempo más, pero parecía que Dios le estaba diciendo que su tiempo en China se había terminado. Así que él con mucha tristeza se subió a un barco y se subió al barco para ir con destino de vuelta a Inglaterra, donde mejores médicos con mejores medicinas podrían curarle para que no se muriese. Así que fijaos, ¿qué pensáis que hizo Hudson durante todo el viaje y también cuando llegó a Inglaterra? Aquí os había puesto esta imagen, ¿verdad? Con su mujer, en la que iban leyendo la Biblia, orando, ¿vale? Y esto no cambió. Cuando Hudson llegó a Inglaterra, en su habitación, cada día él oraba. Oraba, 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 oraba. ¿Y sabéis por qué oraba? Oraba, no oraba, lo principal no era su salud. Para él lo principal seguía siendo China. Oraba por China, oraba por más misioneros, por más personas que tuviesen en su corazón esa pasión por evangelizar, por contar las buenas noticias de Dios a tantas y tantas, tantas personas que había en China que no sabían absolutamente nada. ¿Sabéis? Los médicos se acercaron a Hudson y le dijeron: Hudson, te vas a recuperar de la enfermedad, pero las secuelas que te van a quedar van a ser importantes y no vas a poder volver a China nunca más, porque allí sabemos que tienes mucho trabajo y tú ya no vas a poder llegar a ese ritmo, no vas a poder tener esa carga de trabajo a la que estabas acostumbrado. Fijaos, con 28 años, siendo muy joven, y Hudson ya estaba recibiendo estas noticias. Pero sabéis, cuando Hudson salió de allí, de la consulta de aquel doctor, él pensaba: mira, yo desde pequeñito que quise ir a China, mis padres oraron por mí ya desde antes de nacer, yo tuve ese deseo, era un niño muy enfermizo, nadie pensaba que jamás iba a lograr ir a China y Dios me mandó a China y he estado 7 años trabajando allí y si Dios quiere volver a mandarme a China, me va a volver a mandar. Así que él, la verdad es que no estaba nada preocupado por esas noticias que le había dado el médico. Así que él lo que hizo fue orar, orar y orar y orar. ¿Sabéis? En su habitación tenía un mapa, ahí tenéis, un mapa de China, ¿vale? Y Hudson cada día se acercaba al mapa, lo veía y decía: ¡qué país tan grande! ¡Este país es enorme! Decía: hay 11 provincias del país de China en el que no hay ni siquiera un misionero, ni siquiera uno, en 11 provincias. ¿Sabéis cuántas personas era eso? 300 millones de personas, o sea, una animalada. Y decía: a cada día mueren miles de chinos sin haber escuchado jamás nada acerca de Dios. Eso no puede ser, no puede ser. Así que Hudson desde allí dijo: voy a trabajar desde Inglaterra para que más misioneros vayan a China. Así que lo primero que hizo, por supuesto, fue orar. Orar, 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 orar. Y cada vez que se encontraba una persona que le preguntaba a él, le explicaba con todo detalle, con muchísimo amor, de cómo era China, de cuánto trabajo había allí, de cuántas cosas se podían hacer y sobre todo de cuán necesitada estaban aquellas personas que necesitaban oír del amor de Dios. Así que Hudson empezó a orar por cinco misioneros. Él se puso esa meta, dijo: Señor, te voy a pedir que tú prepares a 5 personas para que tú los mandes a China. Y oraba cada día, cada día, cada día, cada día. ¿Y sabéis qué? Dios contestó aquella oración y 3 hombres y 2 mujeres en los meses siguientes zarparon en barco para ir a China como misioneros. Así que Hudson estaba contentísimo. Pero claro, Hudson seguía viendo aquel mapa y decía: este país es enorme, 5 misioneros más no nos llegan, no nos llega para nada. Son muy poquitos, son muy, muy, muy poquitos. Así que Hudson
estaba todavía, no se conformaba y él quería que fuesen muchísimas más personas. Ahí tenéis la imagen de los 5 misioneros subiéndose al barco para irse a China. Hudson, aparte de orar y de hablar a otras personas, animarles para que fuesen a China, también se dedicó a hacer un trabajo muy importante, que era una buena traducción de la Biblia. Porque no había buenas traducciones o completas al chino, entonces él empezó a trabajar en la traducción de la Biblia a un dialecto que se llamaba el Ningpo, ¿vale? Uno de los más hablados allí en aquel momento en China. Así que Hudson pasaba días y días y días traduciendo la Biblia y a la vez que la traducía, oraba y le pedía a Dios, Señor, por favor, que las personas que vayan a leer esta Biblia puedan entenderla, puedan entender que tú eres el único que los puede salvar. Así que Hudson no paraba, aún estando en Inglaterra, él había ido para descansar y para recuperarse, pero él no era capaz de quitarse China de la cabeza y de su corazón y seguía siempre orando, trabajando y pensando en esas personas que tanto necesitaban de Dios. Un día orando, sintió que Dios le contestaba. ¿Os acordáis cuando él era muy jovencito que sintió que Dios también le decía que tenía que ir a China? Pues sintió que Dios le volvía a hablar y esta vez le pareció que Dios le estaba diciéndome, pídeme más misioneros. Yo los enviaré si me los pides, pero tú tendrás que ser el líder. Tendrás que ser el líder e irás a China con ellos. Establece una misión que lleve la palabra de Dios al interior de China. ¡Wow! ¡Qué reto le estaba dando Dios! Le estaba diciendo, ¿quieres pedirme más misioneros? Pídemelos, yo te los voy a dar. Pero tú tienes que ser el líder y tienes que volver a ir a China y tienes que ser una especie de jefe para ellos, para ayudarles, para mandarlos aquí, mandarlos allá, ser la persona de referencia para todos esos misioneros que yo voy a preparar. Eso le estaba diciendo Dios. Y claro, Hudson dijo, uff, o sea, que vayan misioneros, es genial, pero que yo tenga que ser el jefe y el líder y tener toda esa responsabilidad. Hudson no se sentía preparado para aquello. Así que, ¿sabes? Él empezó, wow, es que claro, y tú imagínate que a esos misioneros les pasa algo, que les atacan, que se quedan sin dinero. ¿Cómo voy a ayudar yo a todas esas personas? No puedo. Hudson se le metió esas palabras en su cabeza, no puedo. Y ¿sabéis? Era la primera vez que él sentía que estaba desobedeciendo a Dios. ¿Os acordáis cuando era muy jovencito y de verdad se convirtió cuando tenía, creo que 17 años en aquel granero? En los años siguientes él tenía una pasión dentro que le hacía aborrecer, le hacía odiar cuando él mismo cometía algún pecado y sentía que estaba desobedeciendo a Dios, se sentía súper mal consigo mismo. Pues ahora le estaba pasando, porque estaba sintiendo que no estaba obedeciendo a Dios. Dios le estaba pidiendo algo y él no lo estaba cumpliendo. Así que se sentía tremendamente mal, tanto que no era capaz de dormir, no tenía hambre, incluso llegó a enfermarse otra vez por todo esto que le estaba causando su decisión de no obedecer a Dios. Un fin de semana, unos amigos suyos se lo llevaron al pueblo donde ellos vivían. Sabían que Hudson estaba así medio, que no se encontraba bien, así que se lo llevaron. Y este pueblo estaba cerquita del océano. Sabéis que Inglaterra es una isla, así que se lo llevaron ahí al pueblito que estaba cerquita del océano. Era un sitio muy bonito, un sitio muy tranquilo. Y Hudson pudo ir en varios momentos a la playa, ahí lo tenéis, a pasear, a pensar, a tener un rato a solas con Dios. Y, ¿sabéis? El domingo fue a la iglesia y se quedó en un momento mirando a todas las personas que estaban allí en el culto, cantando himnos, leyendo la Biblia, hablando sobre Dios. Y Hudson pensó entonces en todos los chinos que no tendrían esa oportunidad si él no hacía algo. Así que se volvió a ir a la playa, se empezó a caminar de una orilla, de un lado al otro, por la orilla, pensaba, miraba al suelo, miraba al cielo, oraba. ¿Y sabéis qué decidió? Pues os lo voy a contar mañana. Mañana tendremos el último capítulo de la historia de Hudson Taylor y veremos qué decidió y cómo le fue con su decisión, ¿vale? Un besito muy grande, un abrazo y aquí os veo mañana para el último capítulo de la historia de Hudson Taylor. ¡Chao, chao!